¿Qué tal, Dani? Soy Javi Torres da Radio Galega. Antes de nada, enhorabuena polo triunfo. Contanos un poquinho as sensacións que tedes no día de hoxe, un partido moi completo, tamén con complicacións, porque o equipo se quedou en inferioridade numérica, pero vitoria contundente, con goleada, e supoño que moi contentos. Sí, boas noites. Sí, a verdade é que o partido foi... Os puxémonos de cara con os dos goles ao principio, sí que logo a verdade é que a expulsión tivemos que traballar un pouco máis, pero bueno, o equipo traballou todo o partido, intentamos manter o resultado e tamén conseguimos máis goles, e nada, é o que temos que facer, tampouco nos crearon moitas ocasións, moi contentos polo partido que fixemos. Partido en principio, en xeral, bastante plácido, non? O que decías agora, non, vos atacou moito Fuenlabrada, e o equipo, aparte de estar en inferioridade numérica, puido aumentar a conta goleadora con máis goles. Sí, é o que dís, nos temos moito en ataque, xa como biches hoxe, se nos dan espacios, pois podemos aproveitarlos moi ben. Logo defendemos ben as nosas accións dentro da nosa área. As que tuvemos as marcamos e ainda, como dís, pudimos meter alguna máis. Hola Dani, Adrián Candal en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Te quería, bueno, preguntar que deja este resultado, ¿no? Una goleada, incluso con tanto tiempo con uno menos, supongo que eso también sumará el subidón, ¿no? Que debéis de tener ahora mismo, 3 victorias seguidas. Sí, es nuestro camino a seguir. Tenemos que ir ganando todos los partidos como cuando podamos. Y estamos ya a 4 del líder y tenemos que ir a por ellos. ¿Y tú cómo te encuentras? Hoy no fuiste titular, pero saliste en la segunda parte, también muchos minutos. ¿Qué tal lo estás llevando? Bueno, yo tengo que aprovechar cada minuto que me den el míster. El otro día no pudo ser y es rabia no jugar, pero bueno, tengo que aprovechar lo que me da y trabajando día a día para cuando me den los minutos, pues puedo aprovecharlos al máximo, como estoy haciendo. ¿Esperabas hoy haber sido titular con la baja de Pablo o era difícil dos centrales zurdos? No, estuvimos practicando ahí en los entrenamientos en toda la semana, pero bueno, sabía que por el perfil derecho Jaime tenía más posibilidades y es más normal, pero bueno, yo tenía que seguir trabajando y al final si se decide por otro jugador, pues animarle. Y luego al final, en los que acabasteis el partido, erais muchísimos, un porcentaje altísimo de gente de Abegondo, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que este año se están haciendo las cosas muy bien. Estamos entrenando un gran número de canteranos, como se ve, y luego ahora en la plantilla tenemos también mucha gente. Y bueno, es un placer formar parte de ellos y ver que como cada partido van sumando también más personas en ello. Hola Dani, buenas noches. Enhorabuena por el resultado. Te quería preguntar por esa última jugada del gol de Lucas, donde habéis hecho casi todos los jugadores una carrera de 50 metros para ir a celebrarlo con él, después de un esfuerzo enorme en la segunda parte también, ¿no? Entiendo que eso demuestra lo que hay en el vestuario. También tiene que ver que haya sido Lucas. ¿Eso cómo lo habéis visto? Sí, Lucas es un referente en el vestuario y todos lo apoyamos mucho. Y el gol que mete, pues sí que nos da una alegría a todos los compañeros. Y sí que es la verdad que el vestuario es muy bueno y tenemos una gran relación todos y tenemos que seguir mejorándolo para conseguir el objetivo. Que si eso lo tenemos, estamos cada vez más cerca. Vale. Gracias, chicos. Muchas gracias.